fútbol, uno de los deportes con mayor número de aficionados en el mundo. Aplausos, risas, diversión, una fiesta deportiva disfrutada en familia o con amigos. Personas de todas las edades que disfrutan de un verdadero espectáculo deportivo en las ligas de fútbol de diferentes naciones alrededor del mundo. Sin embargo, las famosas barras de diferentes equipos o selecciones de fútbol se fueron despersonalizando con violencia extrema y fueron bautizándose con diferentes nombres. Una barra brava es un grupo organizado de fanáticos dentro de una hinchada de fútbol, encargado de alentar durante los partidos a los jugadores del club con el que simpatizan y de amedrentar a la vez a los jugadores y aficionados rivales. Estas acciones iniciaron por primera vez en 1960 con violencia en la República de Argentina. Ya en Inglaterra e Italia se daba sus pininos violentos en 1970. Para 1985 se suscita un recrudecimiento a nivel mundial. Las barras bravas, mediante el despliegue de banderas, entonación de cánticos y ocasionalmente el ataque a los simpatizantes de los clubes rivales, además de defenderse y defender al resto de la propia afición de posibles ataques de hinchadas rivales o de represión policial. Al hablar de hinchas, es inevitable topar el tema de las barras bravas. Estas agrupaciones de aficionados han sido causantes más de una vez de muertes, heridos, escándalos adentro y fuera de los estadios. Honduras no se escapa de esta barbarie. Más de 50 muertes se contabilizan desde el año 2003 hasta el año 2019. Ya en el campo internacional, en cada región, las barras fueron tomando nombres como Torcidas, Ultras, La 12, Hooligans, Bad Boys, Irruducibili, Boixos, entre otros. Cuando se aborda el tema de aficionados radicales, es inevitable topar el tema de las barras bravas. Estas agrupaciones de aficionados han sido causantes más de una vez de muertes, heridos, destrucción de inmuebles privados y públicos, escándalos dentro y fuera de los estadios. La policía en cada país tiene que enfrentar problemas con el ingreso de armas de fuego, armas blancas, bengalas, piedras, introducción de retazos de madera, drogas y alcohol. Y es así como las cámaras de diputados de cada país, junto a los poderes judiciales y la policía, establecen sus propias estrategias para frenar la violencia en los estadios. Para problemas radicales, medidas radicales. Entre ellas, la expulsión de por vida de integrantes de barras involucrados en muertes o hechos de suma violencia y destrucción de propiedad pública o privada. Años de cárcel, multas económicas fuertes, infiltración con labor de inteligencia policial, instalación de cámaras de video, fotografía de aficionados de las barras, posicionamiento de la policía de los estadios 48 horas antes del espectáculo, vigilancia de las sedes u hotel de concentración, instalación de detectores de metal, doble revisión en los círculos o anillos de protección, asignación de comandos con patrullas, radiocomunicadores para escolta de bus de los equipos, vía rápida exclusiva de traslado, lo que incluye aeropuertos, hoteles y camino directo al estadio, legislaciones con pena de lo civil y lo penal, auditoría de programas radiales, televisivos y escritos o web, con mensajes que inciten a la violencia, al racismo o xenofobia, es decir, odio a los extranjeros. Muertes, heridos, lesionados. El fútbol hondureño ha sufrido tradicionalmente la presencia de las conocidas como barras bravas, grupos ultraviolentos que han empañado la imagen futbolística del país. En ocasiones los partidos se disputan sin público visitante para evitar altercados y la afición reclama medidas contundentes para que se castigue a los radicales y exista de nuevo las garantías para que los aficionados acudan a los estadios en condiciones que garanticen su seguridad. Para acciones delincuenciales, violentas, medidas radicales. ¿Podrán las autoridades del fútbol y del Estado, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomar las medidas radicales para que los aficionados retornen en paz a los estadios? ¿O por el contrario, seguiremos, como en otras partes del mundo, aportando muertos por cada clásico que se realice en el país? Jorge Bonilla, Noticieros HCH.